Shanghái sigue luchando contra el peor brote de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El martes, la ciudad registró más de 26.000 nuevos casos, aunque solo 1.189 eran de personas con síntomas. Las pruebas masivas en curso revelan una multitud de casos asintomáticos entre la población. Los 26 millones de habitantes de la ciudad más rica de China llevan casi 3 semanas bajo cuarentena y restricciones. El personal sanitario está agotado. Todos estamos agotados, pero nos animamos mutuamente y estamos convencidos de que la epidemia acabará remitiendo. Las restricciones en esta ciudad comenzaron oficialmente el pasado 28 de marzo, aunque para entonces ya había edificios residenciales que llevaban semanas completamente aislados del exterior. La población también está harta de la pandemia. Muchos denuncian la escasez de alimentos o temen ser internados en centros de aislamiento.